En esta ocasión les voy a platicar sobre si es considerada una adicción el uso del WhatsApp. Si es un trastorno compulsivo que trae esas características como las adicciones a sustancias, por ejemplo, y también en los efectos en el cerebro. Por ejemplo, se ha visto con evidencia empírica que el uso de este tipo de aplicaciones tiene el efecto como los opiáceos en el cerebro y por ende van produciendo esa satisfacción o esa sensación placentera que, por ejemplo, alguien que consume una sustancia, ¿no? Una droga. Se reducen los receptores de dopamina. Entonces, son situaciones muy similares que las otras adicciones que ya existen. En terreno de comportamiento, pues encontramos una serie de síntomas que verifican una adicción. Por ejemplo, te genera ansiedad, niveles altos de ansiedad, y sobre todo hay crisis de ansiedad cuando la persona no tiene acceso al uso de WhatsApp, cuando está viendo que se está quedando sin batería, cuando no pasa ciertos momentos en donde no puede estar revisando lo que los grupos en los diferentes chats que tiene, estarlos revisando, o bien depresión cuando deja de hacerlo, ¿no? Y esos son puntos característicos de una adicción. Ahora, también se puede considerar adicción cuando está afectando otras áreas de tu vida, ya sea que dejes de atender tu trabajo, tu escuela y por ende se ve afectado el desempeño, o bien reduzca las relaciones interpersonales, que prefieras anteponer un mensaje de WhatsApp a estar con la persona físicamente, entre otras afectaciones.